al presidente y su comitiva a este pueblo de Pampas. Presidente, esto es Pampas, la gente que tanto le estima y le esperaba con muchas ganas tenerle aquí en Pampas. Hoy en día nos sentimos contentos, orgullosos de tenerle acá en este distrito. Yo creo, presidente, le felicito. Usted es un presidente que por primera vez está llegando a estos pueblos más olvidados de la provincia de Pallasca y, por qué no decirlo, del departamento de Ancash. Quería agradecerle por el plan vial, el mantenimiento de la carretera Quirós, Sacaycacha, Pallasca, Tablachaca, Pampas, Pallasca, La Cabamba, Conchucos. Que usted se acordó de estos pueblos, que muchos años esta carretera no ha tenido un mantenimiento, pero gracias a este gobierno regional, que hoy en día esto se va a hacer realidad. ¡Eso! La entrega de presentes. ¡Y que se ponga! ¡Y que se ponga! ¿Que pudiste, César, entender lo que significaba este plan vial Pallasca? Y con mucha alegría comprobar que el día de ayer le agregaste algo más a este plan, cuando dijiste la carretera de Conchucos a Pallasca va a ser totalmente asfaltada. Y cuando hoy, seguramente, cuando te dirijas al pueblo de Pampas, hoy que has venido por esta carretera y has comprobado una serie de accidentes, hoy, en carne propia, tú has vivido lo que viven los cientos y los miles de payasquinos que viven en esta zona de la provincia de Pallasca. Con carreteras que parecen caminos de cabras, con carreteras abandonadas, sin mantenimiento, con puentes que se caen a pedazos. Y si es así con esa infraestructura vial, ¿cómo se puede generar desarrollo? ¿Cómo podemos hacer obras? ¿Cómo podemos bajar el 70% de pobreza que existe en Pampas? Si las vías carreteras son las que conectan el desarrollo de los pueblos, son como las arterias en el cuerpo. Por eso hoy, presidente, yo aquí en Pampas quiero agradecerte. Agradecerte en nombre mío, en nombre de mi familia, que está muy lejos, de mis hijos que quizás no entienden cuando uno viene a arriesgar la vida por estos lugares. Decirte, presidente, que la decisión que has tomado de impulsar este plan vial y destinar 77 millones de soles es una decisión histórica, es una decisión que quedará grabado en el corazón de los pueblos, del pueblo payasquino. La emoción nos embarga a este pueblo de Pampas. Con una consideración grande a usted, le tenemos un presente que se lleve de recuerdo de este distrito de Pampas. A ver, los aplausos, por favor. ¡Oiga! ¡Eso! Digo, ustedes, estamos yendo a cada rincón de Ancash. Y cada vez que yo voy a un pueblo, escucho decir: por primera vez vino un presidente. Cada vez que voy a un pueblo, escucho: primera vez que llega el presidente. Y que es verdad, ha habido tantos presidentes regionales que solo estaban en su escritorio y nunca venían a estos pueblos. Y entonces, cuando escucho a nuestro pueblo decir eso, me indigna, porque digo: ¿y qué han hecho tantas autoridades que tuvimos? ¿Qué diablos hicieron si ni siquiera fueron a cada rincón de Ancash? Ahí, señores, hemos terminado una carretera de 39 kilómetros que va desde Quinobamba, Parobamba y Ambián. Antes caminaban 16 horas. Hoy ya con los carros lo hacen en 3 horas y media. Rapayán, Río Marañón, estamos haciendo carretera Rapayán, Río Marañón. Mirgas, Río Marañón. Mirgas, su carretera al Río Marañón. Estamos en todo Ancash. Y aquí hoy día, y ustedes saben, vamos a iniciar la carretera desde Quirós a
hasta Payasca, de Payasca, Tabla Chaca, Pampas, hasta aquí. ¡Una carretera nueva para ustedes! Señor Álvarez y señor Martín, son hombres que verdaderamente cumplen con su palabra y hacen realidad las obras en nuestro pueblo de Pampas y en toda la provincia de Payasca. Estamos muy agradecidos, ya que todo esto para nosotros es un sueño. Siempre hemos anhelado estas cosas, de tener una buena infraestructura. Y hoy en día ya lo contamos. Gracias a estos hombres, con mucha voluntad, lo han hecho realidad. Trabajar unidos, sin importar el partido político, sin importar la camiseta. Aquí la única camiseta que hay que ponernos es estas criaturas, de estos niños que necesitan un lugar donde estudiar mejor. Por eso, amigos, seguiremos haciendo más colegios. Este es el colegio 190 que inauguramos. Que entienda el pueblo y que lo sepa el país. Este es el colegio número 190. Seguiremos haciendo más colegios para ustedes, hermanos, de aquí del callejón de los Colchucos.